Buenos días, Matilde. Hola, Valentina. ¿Podrías hacer el favor de decirme cuánto dinero me queda en la cuenta? ¿En cuenta? Ah, sí. Sí, sí, el saldo. ¿Quieres saber el saldo disponible? Sí, eso es. Si no es molestia. Sí. No, no, no. No, molestia ninguna. Un momento, por favor, ¿eh? Buenos días, señor director. Valentina. Ha venido Valentina. ¿Está ahí? ¿Valentina? Sí, señor. Y ha pedido el saldo. ¿Qué hago? ¿El saldo para qué? Bueno, déselo. Oye, oiga. ¿Ya ha venido sola? Sí, señor. ¿Y está bien? Pues, señor, tan tranquila, como si no hubiera pasado nada. Chocante, ¿verdad? Muy chocante. Muy raro, muy raro. Vaya, vaya. Tranquila después de lo de ayer. Desde luego las mujeres son... 347.912. ¿Solo? Eso dice el ordenador. Yo creí que tenía más. Claro, como estos días he tenido tantos gastos. Bueno, hazme un cheque de ventanilla y dámelo todo. ¿Todo? Todo. ¿Todo? Sí, señor, todo. ¿Y para qué lo quiere? Eso no me lo ha dicho. ¿Qué hacemos? Pues empieza bien el lunes. Será mejor que hable con ella. Sí, señor. Y recuérdele usted lo de la hipoteca. ¿Le digo que pase? Sí, sí, claro. ¡No! Será mejor no verla. ¿Qué le voy a decir? Matilde, ¿me está usted dando el desayuno? Estos churros me van a sentar como un tiro. Pues lo siento, señor director. Déselo, déselo. ¿Todo? Le dejé un pico en la cuenta para no cerrarla. ¿Y con los pagos de la hipoteca qué hacemos? Seguiré tapando el agujero. ¿Qué le vamos a hacer? No es el mejor momento para hablar con ella de estas cosas. Punto. Sí, señor. Las 912 las dejamos para que la cuenta siga abierta. ¿Te parece bien? Hay que ver lo que os cuesta a los bancos soltar el dinero. Y eso que es de uno. Ay, si tuviera que pedirlo, tardaríais siglos. Es que... ¿te vas? ¿Yo? ¿Y a dónde voy a ir yo? Sí, qué tontería, ¿verdad? Sí. Bueno... adiós y gracias, Matilde. ¡Voy! ¡Voy! ¿Sí? ¿Qué? ¡Matilde! ¡Matilde, eres tú! Cuéntame, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Qué? A estas horas de la mañana. ¿Con quién hablas? Pues eso me da muy mala espina. Valentina, Valentina acaba de sacar todo el dinero de su cuenta. ¡Ay! Dios mío. ¿Y estaba tan tranquila? Bueno, quiero decir, tú no le has notado nada raro. Oye, mira, lo habrás sacado para comprar una escopeta. Esa quiere cargarse a Belino. Pero tanto como llegar a esos extremos. Sí, pues no sé por qué te extrañas. Hoy se mata por cualquier cosa. Sí, sí. Habría que impedírselo. Tendríamos que llamar a la policía. ¿A la policía? ¿Pero para qué, hombre? No, o sea, tenemos las cosas de quicio, remedios. Pero ¿y por qué no? Acuérdate de... ¿cómo se llamaba? Ah, sí, la Vicenta, cuando se cargó al pobre Cipriano. Es que lo del Cipriano fue muy fuerte, se pasó de roca, acuérdate. Además, yo no la veo, no sé, no la he visto yo como con cara de matar a nadie, yo creo que no. Iba pues como todos los días con su botiquín a cuestas, pero no sé, pero como si nada. ¿Has llamado a la niña? No, mejor. Que siga durmiendo. ¿Durmiendo? Ha salido más temprano que de costumbre. ¿Y ha salido? ¿A dónde ha ido? A trabajar, supongo. Iba con su maletín. ¿Cómo la has dejado salir? ¿Y qué querías que hiciera? Estaba tan normal. Tan risueña. ¿Normal? ¿Risueña? ¿Qué estás diciendo? Lo que oyes.
me ha dado un beso y me ha dicho: adiós, abuela, no me esperes para comer. Lo de siempre. A mí también me ha chocado. Pero como la he visto más fresca que una lechuga, así, como si nada. No iba yo a hurgar en la herida. Eso está bien. Me gusta que haya reaccionado así. ¡Martínez! ¡Martínez! Sí, señor Ventosa. ¿Qué pasa con esa llamada? ¿Está o no está don Mariano Lobo al teléfono? Su teléfono no para de comunicar. Pues siga usted insistiendo. Y cuando lo tenga al habla, pásemelo. Sí, señor. ¡A otra cosa! ¡Que no he terminado! ¡Que no he terminado! ¿Ha llegado Benavides? No, señor. Que vaya. ¡Si son las 10:45! Pues en cuanto llegue, dígale usted que pase a verme enseguida. Sí, señor. ¡Vete! ¡Que no he terminado! Que alguien vaya a comprarme 100 velas. ¿100 velas? Sí. 100 velas. ¿Pequeñas o grandes? Yo le tengo que echar. Le tengo, lo mato, lo mato. Ganar. Martínez, grandes que son para Dios, y con Dios hay que ser generosos. ¡Ande, vaya! ¡Ande! ¡Ande! Yo lo mato. ¿Quieres que haga la Virgen con ese traje, Valentina? Colgarlo ahí es una irreverencia. Ella sabrá lo que tiene que hacer. Y usted también. Alguna chica lo necesitará. Y si no, que lo rifen estas Navidades en la tómbola de la iglesia. Está sin estrenar. Ya sé que está sin estrenar. ¿Cómo te sientes? Al parecer bien. Tu cara lo dice todo y eso me tranquiliza. Pero por otro lado me preocupas. No sé, preferiría verte furiosa y llorando. Ya he llorado un poco. No mucho, no vaya a creer. Y rabia, toda la del mundo. Pero también se me está pasando. Ahora solo tengo pena. Y la pena creo que me va a durar más.
Pues a juzgar por tu aspecto, al parecer, lo estás superando muy deprisa. Usted lo ha dicho, al parecer. Pero la procesión va por dentro. No hace ni 24 horas que yo entraba por esa puerta con ese traje. Y ahora no sé lo que me está pasando. Estoy como sonada. Pero no quiero encerrarme entre cuatro paredes, padre. Estoy llena de vida. Y quiero vivir. Pero no sé cómo empezar. Por un lado tengo miedo. Y por otro me digo, ánimo, Valentina, que la vida está llena de sorpresas. Y quién sabe, puede que alguna de ellas me esté esperando ahí fuera. Cuidado, Valentina. Ahí fuera las cosas no son tan fáciles. Lo sé, padre. Pero vale la pena arriesgarse. No te pregunto qué vas a hacer ni a dónde vas, pero te recomiendo que no hagas ningún disparate. Desde anoche se me han ocurrido unos cuantos. Pero no se preocupe, todavía estoy en mis casillas. Adiós, padre Benito. Cuídese. Y tú, cuídate tú. Protege, hija mía. Lo vas a necesitar. Marcelino Mercadal, viajes Leven. Les estábamos esperando. Bien, aquí empieza su luna de miel. ¿Y cómo has sabido que yo...? Ay, la experiencia, señora. Reconozco una recién casada a 100 metros, porque tienen ustedes una belleza especial, un brillo de felicidad en los ojos. No me diga. Sí, sí. ¿Y el señor Ventosa? ¿Padre o hijo? Pues no, no, no lo sé. Su marido, por supuesto. Ah, claro, mi marido, pues resulta que mi marido ha perdido el avión. Ah, ¿que ha perdido el avión? Sí, sí, subíamos por la escalerilla y de pronto dijo: Flores, no quiero hacer el viaje de novio sin que lleves flores. Las flores dan suerte. Es muy impetuoso, sabe, muy vehemente. De soltero le llamaba Gigi el amoroso, figúrese. Ah, sí, Gigi el amoroso, como la canción esa de Gigi, muy bonita, sí. Total, que el avión despegó. Y aquí me tiene usted, compuesta y sin marido. Pero llegará en el próximo avión. Vaya, pues cuánto lo siento, ¿eh? Y yo más que usted. Pero, ¿qué se le va a hacer? Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? Ay, sí, sí, sí. Perdone que estaba en otra que sí. Claro. No, permítame, señora. No, no, por favor, sí. Cuidado. No, no, señor. No, señora, no, en este no. Hilario, Hilario, las maletas, rápido. ¿Aquí? Permiso. Oh, qué bonito. ¡Qué bonito! Y con lazos. ¿Te gusta? Oh, sí.
Y con lazos y todo. Bueno, los he puesto yo con muchos meros. Pero ¿no es un poco grande? Una Lincoln del 85. La única limusín de Palma especialmente para ustedes. Gracias. Por aquí, señora. Por aquí. Pase, pase. ¿Tiene bar? Si quiere tomarse una copita, ¿eh? ¿Bar? O poner una peliculita en el vídeo, lo que usted quiera. Acomódese, señora. Hilario, en marcha. ¿Es la primera vez que viene a Palma? Sí, sí, la primera vez. Qué bonito es todo. Mallorca tiene lugares sorprendentes y únicos en el mundo, ¿eh? Hombre, está mal que lo diga un mallorquín, pero es la verdad. ¿Le gusta todo? Me encanta. Les hemos preparado unas excursiones inolvidables. Sí, sí, señora, sí. Las cuevas del Drac, ya ve usted lo que es eso. Valdemosa. Allí es donde vivió su gran amor, Yosan y Federico Chopin. Sí, sí. Una historia de amor muy, muy bonita, pero muy triste. Sí, eso es cierto. Allí es donde Chopin compuso la célebre polonesa. Se me saltan las lágrimas. Y si lo habré cantado yo veces eso. ¿A usted le gusta la ensaimada? Sí, sí, me encanta. La de Caballo de Ángel, es buenísima. ¿Te gusta? Me encanta. Oh, es el mejor hotel de Palma. Oh. Viajes Ledén se esmera en atender a sus clientes y especialmente a ustedes. Gracias. Por aquí, a ver, maletas. ¿Y por qué especialmente con nosotros? Pues, ¿por qué qué? Todo esto, el coche, el hotel, estas atenciones, todo. Órdenes de su esposo, sí. Quiero lo mejor. Y su Fer lo decía bien claro. Y van a tener ustedes lo mejor. Sí, él es así. Ya están aquí los señores de Ventosa, Martorell. Bueno, la señora. El señor llegará esta tarde. Dame el programa. Bienvenida, señora. Gracias. Muy bien, yo mismo iré a recogerle. Aquí tiene el programa de excursiones con las horas y los días de visita. Pero cualquier alteración que deseen, aquí le dejo todos los teléfonos. También le dejo el del coche. El chofer se llama Hilario. Hilario. Sí, eso es. Estará a su disposición durante toda su estancia entre nosotros. Y yo también, por supuesto. Pues muchas gracias. Marcelino. 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 No lo olvide. No. Bueno, pues bienvenido otra vez y feliz luna de miel. Pues otra vez, gracias, Marcelino. Martorell, lo mejor de lo mejor para la señora. Por supuesto, Marcelino. Permiso. Sebastián, acompaña a la señora a su habitación. Por favor, señora, si es tan amable. En marcha sol. Es un mecanismo preparado para que cuando la pareja se acerque comience a sonar la música. Qué original.
¿Y va a estar así toda la noche? No, solo hasta las 12, cada 15 minutos y solamente unos compases. Pero si quiere, le traigo pilas de repuesto. Ay, no, no, muchas gracias. Estoy ya tarumba de tanta marcha nupcial. Lo comprende, ¿verdad? Por supuesto, señora. Bueno, pues, bienvenidos y que pasen ustedes una feliz noche. Ay, muy amable, gracias. Y todo por tu culpa. ¿Qué me has hecho, Valentina? ¿Qué me has hecho? Lo que te mereces. ¿Dónde estás? ¿Qué hago yo aquí? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Amelia Rossi! ¡Mamá, ¿dónde está mi mujer? ¡Mamá, ven! ¿Dónde está mi mujer, mamá? Delirando, sigue delirando. ¿Qué ha pasado, madre? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy yo aquí? Rossi, llama al doctor Antunet que venga enseguida. Ya, ¡tú ya, no llames a nadie! Yo quiero estar con mi mujer. Esto lo arreglo yo enseguida. ¡Fuera! ¡Fuera todos! ¡Fuera! ¿Que dónde está Valentina? Con él. ¡Que alguien me diga dónde está! ¡Valentina! ¡León, que te conozco! ¿Cómo se te ocurra pegarle? ¿Pero cuándo he pegado ya a los chicos, eh? ¿Cuándo? Siempre que se te cruzaban los cables. Cuando eras pequeño, pero después, ¿cuándo os he puesto yo una mano encima, eh? ¿Cuándo? Venga, seguir cenando. ¿Es que tú vamos. No vas a cenar? ¡No! ¡Se lo han puesto de pie los chipirones! ¡Vamos! ¡No seas duro con él! ¡Vamos, queréis dejarnos de una vez! ¡Valentina! ¡Valentina! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero queréis dejarnos a solas, le he dicho? ¡Vamos! Ah, pero está ahí. Tú, hermano, ya está aquí tu padre. Y con tu padre vas a hablar cara a cara y de hombre a hombre. Pero sin delirios ni cachondeos. ¿Estamos? ¿De qué me estás hablando, padre? No sé muy bien lo que estás tramando, pero adivino por dónde van los tiros. Nos has hecho creer a todos que el desenlace matrimonial te ha hecho perder la razón. Y estás tan cuerdo como yo, o más. Eso sí, nos has tomado el pelo a todos, incluso a Valentina. No, padre, eso no, eso te lo juro que no. A Valentina la quiero. La quiero con toda mi alma. ¿Y a la pobre Manuela también la quieres con toda tu alma? No, a Manuela no la he querido nunca. Pues bien que te lo hiciste con ella. Sí, pero una vez. ¿Pero te lo hiciste? Sí, pero con pijama. Mira, déjate a la de pijamas, que no hay testigos de vista. Pues fue así como pasó, esa es la verdad. ¿Me vas a decir a mí que en esos momentos, cuando la pasión te ciega, vas a buscar el pijama ese y te lo vas a colocar? Pues eso es lo que se hace, la televisión lo aconseja constantemente. Si no, nacerían niños a punta pala. Pues ese van a hacer dentro de 7 meses. Y tú me vas a decir si eres el padre. ¡Que no lo soy, que ya te lo he dicho! ¿Y por qué no lo dijiste en la iglesia cuando Mariano Lobo te acusó delante de todo el mundo? Me caí redondo de la impresión. ¡Acuérdate! Bueno, mira, pero sí lo eres. Hablamos con Mariano Lobo. Se arregla lo que haya que arreglar y Manuela y tú os casáis y en paz. No es la primera vez que ocurre. ¿Pero cómo quieres que te diga que yo no tengo nada que ver con eso? Pero entonces, ¿de quién está embarazada Manuela? Pues eso pregúntaselo a ella, ¿no? Ella lo sabrá mejor que nadie. Y si no, pregúntaselo a Juanjo. Un careo, la prueba de la sangre. ¡El detector de mentiras! Yo estoy dispuesto a someterme a esa prueba. Bueno, y si esa prueba y el detector ese dan positivo, ¿te casaría con ella? Hombre, si diera positivo... Pero no puede darlo, no puede ser. Bueno, pero pon que dé positivo. ¿Te casarías con Manuela, sí o no? ¡No! Porque estaría manipulado. Ay, ay, ay. Valentina, que te cuelas otra vez, que por aquí no es. Ay, 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 madre... Iré por aquí a ver qué pasa. ¿Dónde vas? A resolver este asunto con mi cuenta. Cuidado, hijo, cuidado con lo que vas a hacer. Que las cosas hay que pensarlas dos veces antes de hacerlas. Pero si yo lo tengo muy claro. Pero, ¿no te da pena de esa pobre chica lo que estará pasando ahora? Pero si no me lo puedo quitar de la cabeza. Pues yo creí que a ti, Valentina, no te importaba. No. Vamos, creí que te alegrabas de que se hubiera ido la boda a la mierda. ¡No! Pero si yo hablaba de Manuela. ¿Lo ves? Pero bueno, oye, Abelino, que entre Manuela y Valentina no hay color. Que Manuela tiene 20 años.
de lo más codiciado de Benavente. Y además rica. Eso es lo único que a ti te importa, el dinero. Y como Valentina no tiene un duro, pues entérate bien, ¿eh? Si algún día me caso, será con Valentina. ¿Qué desea tomar? ¿Qué tomamos, cariño? Dos martinis, por favor. ¿Ginebra o vodka? ¿Tú qué prefieres, mi amor? ¿Ginebra o vodka? Yo también. Te quiero. Vodka para los dos, por favor. Sí, señores. No, no, aquí no. No, aquí no. Te quiero. ¿Es que no has tenido bastante? Sí, ya veo que esos dos se están besuqueando, pero... ¡Quita, date quieto! ¡Sí! ¿Tiene cigarrillos? Sí, señora. ¿Qué marca prefieren? Es igual, el caso es fumar. Encantado, señora. ¿Por qué brindamos, mi amor? No, 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 por eso no. Dices que estás quieto, de verdad que no. Tienes unas cosas, no, venga, por eso no, por otra cosa. No, que no quiero. Si acaso... ¡Que viene el camarero! ¡Que viene el camarero! ¡Que viene el camarero, por favor! ¡Que viene el abuelito! ¿Me permite, señora? Oh, gracias. Señor. No, al señor se lo daré yo. Gracias, señora. Permítame. Señor. Al señor se lo encenderé yo. Ay. Como guste, señora. Cárguelo a los señores de Ventosa. Suite nuncia. Sí, señora. Bueno. Por los dos. Por eso. Por una noche inolvidable.
está su gusto, señores. Está en su punto. En su punto. ¡Sí, Abelina, por favor, Abelina! ¡No! ¡Abelín, no! ¡Por favor, ya empezamos! ¡Eh! No, eso no. ¡Sí! Buenas noches, doña Emilia. Quisiera hablar con Manuela. Pero, ¿cómo te atreves a venir a mi casa, sinvergüenza? ¿Qué eres un sinvergüenza? ¿Cómo te atreves después de lo que has hecho con mi niña? Yo no he hecho nada, doña Emilia, se lo juro. Por eso estoy aquí, para aclararlo todo. ¿Cómo que no has hecho nada? ¿Y cómo tienes el valor de jurar después del daño que nos has hecho? Has destrozado la vida de mi hija. Que no, doña Emilia. Aquí hay un malentendido y por eso quiero hablar con Manuela. ¿Cómo un malentendido, desgraciado? Lo que hay es un embarazo. ¡Ay! ¡Ay, mi corazón! ¡Ay! Ay, que me dio algo. ¿Puedo pasar? ¡No! En esta casa tú no pondrás los pies mientras yo viva. ¿Una mesa, señora? Sí, para dos, por favor. ¿Le parece bien esta o prefiere alguna otra? No, a mí sí. ¿Y a ti, cariño? Ah, pues esta. Hágame el favor. Gracias. ¿Un aperitivo? No, ya hemos tomado, gracias. ¿Tú quieres otro aperitivo, mi amor? Que no. Ah, pero ¿el señor está ahí? Claro, es que no le ve. Evidente. Así que vamos directamente a la cena. Por favor. Ah, gracias. Señor. ¿Puedo sugerirle un abanico de arroces de la isla? O bien, paté de aves de corral al perfume de setas, medallones de lubina o filetes de lenguado a la pompadour. ¡Oh, pompadour! Pero yo le aconsejaría un buen pato a la naranja. ¡Ay, qué bien! Eso me gusta. Estate quieto, por favor. ¿Y tú qué vas a tomar tú, mi amor? ¡Ay! ¡Ay! Perdón. Estate quieto, a ver, yo por... Perdón, ¿eh? Quieto, cariño. ¿Cómo eres? ¿Qué vas a tomar tú, mi vida? ¡Ay! ¡Qué buena idea has tenido, de verdad, eh! ¿Puedo preguntarle cuál ha sido la buena idea del señor? Setas, has dicho setas, ¿no, mi amor? Setas. ¿Setas cómo? El paté de ave al perfume de setas. Eso, perfume de setas. Le encanta el perfume de setas. El señor ha elegido extraordinariamente bien. Ay, quiero, por favor. Oh, eso fue. Estate quieto, Abelino, por favor, estate quieto. No, no seas tonto, suelta. Pero mira, ¿cómo eres, de verdad? ¿Oh? Manuela, por favor, no me dejes así. Manuela, tenemos que arreglar esto. No escandalices más, y menos en mi casa. O te vas ahora mismo o llamo a la policía. Doña Emilia. Te vas a acordar de mí tú, ¿eh? ¡Todos os vais a acordar de mí! ¡Todos os vais a acordar!
Mariano, escúchame, hombre. Somos amigos de toda la vida. Tu mujer y la mía son casi como hermanas. Siempre hemos competido en nuestros negocios limpiamente. Tú con tus galletas y yo con mi chocolate. No pretendas arreglarlo. Tu hijo es un mal nacido. Mariano, que esas son palabras mayores. ¿Y lo que ha hecho con mi hija qué es, eh? Abusar de ella. Violarla. Sí, alto ahí, Mariano, que te está saliendo de madre. El chico no la ha violado. Ha sido una relación consentida. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Estabas allí? ¡Claro que no! Entonces, ¿por qué hablas de lo que no sabes? Mariano, que he venido con la intención de arreglar las cosas por las buenas. ¿Arreglar qué? ¿Puedes tú evitar que el embarazo siga adelante? ¿Puedes quitarnos de encima la vergüenza, la humillación, el dolor y el bochorno que estamos pasando? ¿Eh? ¿Puedes? Y sobre todo, lo más importante, la honra de mi hija. Esa pobre criatura que está sufriendo y llorando por lo que ese desalmado que tienes por hijo le ha hecho. Que no se ponga delante de mi vista porque soy capaz de matarle. Mariano, que estás sacando las cosas de quicio. Si le hubieran hecho esto a una de tus hijas, ¿cómo estarías, eh? Venga, dímelo, ¿cómo estarías? Sabiendo cómo te las gastas, ya le habrías pegado 4 tiros. Mariano, Mariano, escúchame. Mariano. Escúchame, Mariano. ¿Pero quieres escucharme? ¿Quién habla? Toño. Toño, ¿está Juanjo? ¿Quién habla? Juanjo, que si está Juanjo. No, no, todavía... No, todavía es temprano. ¡Juanjo viene más tarde! Cálmate, hombre. Cálmate. Los hijos... dan muy pocas satisfacciones, Mariano. Y cuando se hacen mayores, los manejan. A su antojo. Se pitorrea de nosotros. Mi hija no. Tan buena, tan educada, tan inteligente. Mi hija me ha llenado de satisfacciones. Ella es la alegría de nuestra casa. Y los míos también. Pero se pitorrean. Y cuanto más les das, más quieren. Pero son jóvenes, Mariano. Y los jóvenes cometen locuras. Todos las hemos cometido. Tú también. Y yo. ¿Y quién no? Yo no. Todo puede arreglarse, Mariano. En la vida, todo tiene arreglo. Bueno, todo menos lo que tú sabes. Mira, tú y yo nos ponemos de acuerdo. Arreglamos lo que tengamos que arreglar. Y si te parece, hasta nos asociamos. Chocolates Ventosa, Galletas Lobo. ¿Y por qué no Galletas Lobo y Chocolates Ventosa? El negocio es el negocio, bueno, León. Perfectamente, pues chocolate, digo esto, Galletas Lobo, Chocolates Ventosa, vaya, ¿estás de acuerdo? Mira, ellos que se casen, y una vez casados, que la gente diga lo que quiera. No hay que vivir para la gente, sino para uno mismo, y cada uno en su casa, y Dios en la de todos. Y cuando nazca ese niño, tú y yo, seremos abuelos. Y aquí paz y después gloria. ¿Qué te parece? Eso ya lo he hablado yo con mi hija. Manuela no quiere saber nada de tu hijo. ¿Qué dices? Lo que has oído. Se lo nombro y echa chispas. Dice que hará lo que yo quiera, menos casarse con tu hijo. ¿Pero por qué? Solo dice que no quiere hacerle daño a Valentina. ¡Pero si el daño ya está hecho! No entiendo nada. Ni yo tampoco, pero es mi hija. Y la quiero. Y si esa es su decisión, tengo que respetarla. Entonces, ¿por qué paraste la boda? La paré yo. Ella no quería ir. Pero la obligué. Estaba obcecado, furioso. Un mal momento, ¿comprendes? Y ahora estoy arrepentido. ¿Por qué culpa tiene la pobre Valentina de todo esto? Entonces, ¿qué hacemos? Esperar. De momento, esperar. Sí. Pero no mucho, ¿eh? Porque eso irá aumentando. ¡No me lo recuerdes! ¿Quieres? ¡Ay! ¡Ay! Yo no había tomado nunca pato a la naranja. ¡Mmm! Y está... ¡Oh! ¡Ay! ¿Cómo estaba? O sea que el marido sigue sin aparecer. Eso es lo que tú te crees. Oye, que estás hablando conmigo, ¿eh? Que... Y ella con él. Y menuda charla tienen. ¡Sí! Dice, no empecemos otra vez. Si es que no paran. Sí, aquí tampoco ha dejado de hablar con él, sí. ¿Qué?
¿Qué dices? Te juro que aquí solo se tomó un martini. ¿Y de los besos que me dice? Ahí también se han estado besando. Constantemente. Mira que yo habré visto cosas raras en mi vida, ¿no? Pero como esta... Sí, oye, ¿y no se habrá escapado de algún sitio de esos? ¿No? ¿Por qué no se lo dices al director? No, al director ni hablar. No, porque en una de estas aparece el marido y... No, mira, mejor deja las cosas como están, ¿eh? No, oye, si aparece el marido, me lo dices, ¿eh? Sí, Mauricio, mierda. Estaba de chuparse los dedos. Lo celebro. ¿Y lo tuyo te ha gustado, mi amor? Claro, por no hacerme caso. Ay, si hubieras hecho caso. Permítame. Gracias. Gracias. Qué raro, ¿verdad? ¿Qué es lo que es raro, señora? Lo de mi marido. Uf, no comprendo cómo puede retrasarse tanto. Habrá perdido también el otro avión. Ah, pero es que el señor no está ahí. Sí y no. En fin, ¿qué nos puede ofrecer de postre? Para la señora me atrevería a ofrecerle crepes suzette au cointreau. ¿Au cointreau? ¿Qué chuché? Y para el señor, profit hall au chocolat chaud. Chocolate, mi amor. A ti te van a hablar de chocolates. Mi marido tiene la mejor fábrica de chocolates del mundo. Ventosa e Hijos, 1881. Benavente. ¿Benavente? Provincia de Zamora. ¿Lo sabe? Donde el cruce de los portugueses, ¿comprende? Ay, no comprende nada, mi amor. Ay, gracias. ¡Qué noche! ¡Qué noche! Señor, llamad a Juanjo. ¿Quién? No lo ha dicho, se pone usted. ¿Y para qué quieres que me ponga yo? Dile a quien sea que no esté y que llame más tarde. ¿Para quién son los profiteroles? Los crepes son para la señora. Y los profiteroles para el señor. ¿Aquella señora? Aquella, sí. ¿Aquella señora que está allí? Sí, aquella. Pero si está sola. ¿Pero cómo va a estar sola si el señor está sentado enfrente de ella? Anda, sírveles deprisa y no pierdas más el tiempo. Vamos. No puedo más. Los crepes para mí y los profiteroles para el señor. Gracias. Ya lo sé, cómo eres. ¡Sí! No me hagas cosquillas para el señor. Date quieto, siempre estás igual. Ya sé que vamos a pasar una noche estupenda. Pero no me lo repitas, por favor, que me pone nerviosa. ¡Sí! Que me haces cosquillas. Ay, cómo eres. Póngale un chorrito. Chorrito. Otro más, por favor. Ya, muy bien. ¿Te gusta aquí, mi amor? ¿Está a gusto del señor? ¿O le pongo otro chorrito? No. Ya está bien de chorritos. ¿No le ve la cara? Sí. Ah. Sí. Mi amor. Están buenísimos. Mi vida, buenísimos. Date quieto, por favor. No empecemos otra vez, ¿eh? No, me pongo muy nerviosa, hombre. Que me entra... Estate quieto, déjame. Mira que se me va a caer. Tenía razón, Mauricio. El señor está allí. Claro.
Que passa que tu no el veus perquè tens palull, burro. Mauricio, yo creo que tú y yo debíamos de tomarnos unas largas vacaciones. Eso creo, sí. Eso creo, Agapito. Y que lo digas. ¡Hala! ¡Ey! ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Qué haces con eso? Avelino, hijo, deja la misma escopeta. Es que piensas matar a tu padre. ¿Quieres matarnos? No me casaré nunca con Manuela ni cargaré con un hijo que no es mío. Grábatelo y no lo olvides. Pero, hijo, sí, lo que tú quieras. Sí. Pero deja esa escopeta donde estaba. Eso, deja la escopeta. Y tú, feliz, a callar y a dormir, ¿eh? Avelino, hijo, esa escopeta está cargada, ¿eh? Déjala donde estaba y vete a dormir antes de que se me acabe la paciencia. A mí tú ya no me das más órdenes, grábatelo también. ¿Pero quieres dejar la escopeta? ¡No, no quiero! Tengo que matar a alguien. ¡Necesito matar a alguien! ¡Desahogarme! Pero mira, es... posiblemente yo en tu caso haría lo mismo, pero para matar siempre hay tiempo, ¿eh? Así que piénsalo un poquito más, ¿eh, hijo? Piénsalo y mañana... No, mañana no, tiene que ser hoy. Habrás puesto el pijama, ¿no? Porque como sigas así vas a dejar preñado a medio Benavente. Aunque claro, para ti eso del pijama es cosa de retrasados mentales. ¿Pero tú qué coño haces aquí? Seguid, seguid, por mí no lo hagáis. Yo puedo esperar a que terminéis. Eso no se hace. O esta te dedicas a ser un mirón. Desde se puede esperar cualquier cosa. Después de lo de ayer. De lo de ayer quiero hablar contigo. Pero a solas. Me parece que este no es el momento ni el lugar más adecuado. Pero si es tan importante para ti, adelante. Y para ti. Es importante para los dos. Pero sobre todo para mí. Te espero fuera. Pero no tardéis, que si no en mi casa la arman. ¡Guarro! ¡Eres un guarro! ¡Mirón! ¿Te das cuenta de lo que has hecho? A ver, ¿qué es eso tan importante? ¡Lo de Manuela! ¡Lo de Manuela! ¡Lo de Manuela! Es cosa tuya y lo sabes mejor que nadie. Y si estas paredes hablaran, serían el mejor testigo para confirmarlo. ¿Para confirmar qué? ¿Pero de qué hablas, Avelino? Si estas paredes hablaran como tú dices, dirían que Manuela y tú os habéis puesto ciegos aquí. ¡Vamos, que se os ha ido el santo al cielo! ¡Y el santo al cielo se te ha ido a ti! Yo siempre uso pijama y tú no. Y alardeas de ello. Rebalcón con pijama no sabía nada. Pues tienes razón, no me supo nada. Por eso yo no puedo ser el padre del hijo que espera Manuel. ¿Ah, no? ¿Y entonces quién es? ¡Tú! ¿Yo? Chico, tú deliras. Tú, Juanjo, tú. Y lo sabes muy bien, y ella también. Yo nunca he sido nada para ella. Salí unas cuantas veces para darte los morros. Pero su gallo eres tú. ¡Está loco por ti! ¿Pero qué dices? Aquí el único gallito que hay eres tú. Gigi el amoroso... Dios, encima no, ¿eh? Pero si es verdad, chaval, si es verdad. ¿Por qué pararon entonces la boda? ¿Por qué su padre se dirigió a ti? Yo estaba ahí también, ¿no? Podría haberse encargado conmigo y haberme dicho Juanjo, Manuela está embarazada y te tienes que casar con ella. ¿Pero a quién se lo dijo? A ti. ¡A ti! Venga, Adelino. Aceptar las cosas tal y como son y no quieras a mí cargarme con este muerto. Chao. Gigi el amoroso. No, tú no te vas a ir de aquí así como así. Si piensas que te vas a librar de esto, estás muy equivocado. Avelino, que somos amigos, suéltame. ¡Suéltame! ¿O qué quieres? ¡Pelea! ¿Eso qué quieres? ¡Peleamos! Esto no va a quedar así, te lo juro. Lo aclararé. Y cuando lo aclare me vas a pedir perdón de rodillas, vale. Por mi padre. Vale, vale, vale. Chao. Gigi. No te jode. Gigi el amoroso. No es posible. Venga, date prisa que me he pasado de la hora. Ya va, tía, ya va, toma. Gilipollas.
¡Abre, Valentina, que soy yo! ¡Ábranme! ¡Doña Herminia! ¡Doña Prudencia, ábranme! ¡Yo les explicaré! Y la niña sin aparecer. El padre Benito solo nos dijo que se había ido en aquel taxi. Sí, pero ¿dónde? En Zamora no tenemos familia. En Palencia tampoco. Y en León, a lo mejor está allí. ¿Pero qué va a hacer Valentina en León, madre? Esconderse. Llorar. Yo qué sé. Todos están contra mí. Mi familia, mis amigos, todos. Solo tengo a ti, Valentina. Viene sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arpano de tu risa leve. Espera, Belino, espera, no seas impaciente. Déjate llevar. Y el día que me quiera, la lana, Hola. ¿Ha llamado la señora? No, la señora no ha llamado. ¿Has llamado tú, cariño? No, el señor tampoco ha llamado. Pues perdone, que descanse. Adiós, rica. Adiós, buena. Espera, mi amor. Vamos a tomar primero una copita, El día que me quiera, no habrá más que armonía. No habrá más nada. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía. Quiera la brisa. Y nos darán las fuentes su canto de cristal. Por ti y por mí, Abelino. Endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida. No existirá el dolor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en su pelo. Tierna, curiosa, porque